Ahora sí. Gracias, doctor. Ya, no, más bien gracias a ustedes. Si no, no iba a quedar Bueno, como les decía, ya entrando al tema, estos son los puntos que vamos a revisar ahora en la agenda rápidamente. Conceptos, definición, epidemiología. Esta definición es importante, saber los datos epidemiológicos sobre la enfermedad, cómo se hace el diagnóstico, qué factores de riesgo hay, hablar un poco sobre la fisiopatología y finalmente tratamiento, prevención y seguimiento. En concepto y definición, la osteoporosis es una enfermedad muy común y es una enfermedad silente que afecta a los huesos. Está provocada por la disminución de la masa ósea, que lo forma tanto las proteínas que constituyen su matriz o estructura como las sales minerales de calcio. O sea, son dos constituyentes. Es menos resistente y más frágil de lo normal. Tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relativa facilidad tras un traumatismo leve o hasta inclusive espontáneamente, produciéndose fracturas o microfracturas. Si ustedes ven acá, esta es la característica normal de un hueso y este es un hueso osteoporótico. Este es en la cabeza y el cuello de un fémur. Lumna igual, son lugares donde más se ve. Y esta es una ampliación de una foto de un paciente con osteoporosis. El tema es que la osteoporosis no da sintomatología hasta que te fracturas. Eso de que cuando viene un paciente y te dice, doctor, yo debo estar con osteoporosis. ¿Por qué? Porque me duelen los huesos. No. La osteoporosis no duele. Duele hasta el momento en que te fracturas. ¿Cómo se define? Se define, según la Organización Mundial de la Salud, la define en mujeres como una densidad mineral ósea menor de 2.5 desviaciones estándar por debajo de la masa ósea o promedio de personas sanas de 20 años. Entonces, ojo, acá hay un dato importante. Masa ósea promedio. ¿Qué significa eso? Que en cada país tienen que hacer su propia estudio para ver su masa ósea promedio de cada población. Y de acuerdo a eso, definir sus puntos. No es lo mismo la densidad mineral ósea acá que en Europa o en África. Varía. Y eso depende de varias cosas: el consumo de calcio, la exposición al sol, los niveles de vitamina D, el ejercicio, la alimentación, etcétera. Y los genes, finalmente, ¿no? Como vamos a ver ahora, hay algunas razas que tienen mayor predisposición a hacer osteoporosis. Entonces, se debe hacer un estudio poblacional previamente. A veces lo que sucede es que si no se hace un estudio nacional, local, nosotros sí tenemos un estudio, uno puede basarse en datos de poblaciones parecidas, por decir Ecuador, Chile o Colombia, ¿ya? Y la densidad mineral ósea de los huesos se mide mediante una prueba que se llama la densitometría. Una radiografía de huesos podría, dar algunos indicios si el hueso es muy livianito, muy claro, podría uno suponer de que el paciente tiene una osteoporosis, pero el dato exacto, fidedigno, lo da la densitometría. Y como les había dicho, no da sintomatología. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hay cuatro categorías de hueso. El hueso normal, cuya T-score es mayor que menos 1.0 desviaciones estándar. Siempre se mide la densidad mineral ósea con el T-score. Y esto hay que hacerlo básicamente en tres lugares: el antebrazo o muñeca, en la cadera
y en la columna lumbar, de preferencia en tres lugares. En algunos lugares hacen solo dos, pero te quedas con un poco sin alguna información. Osteopenia se denomina aquel punto donde el T-score es menor de menos 1, pero mayor de menos 2.5. Si tenemos 0 más 1 a la izquierda, menos 1 a la derecha, de menos 1, 2.5 es osteopenia. Y osteoporosis es cuando el T-score es mayor de menos 2.5 desviaciones de estándar. Y hay una última categoría que se llama una severa osteoporosis, que es la definición de osteoporosis más una fractura por fragilidad, una o más fracturas. ¿Qué hay con respecto a la epidemiología? Se dice que en el 2000, en el año 2000 habían cerca de 9 millones de personas con osteoporosis en todo el mundo. Y por decir, en población italiana, se dice que aproximadamente el 18% de las mujeres y el 10% de los hombres tienen osteoporosis. Si hay una proporción de 2 a 1. Es mucho más frecuente, el doble de frecuente en mujeres que en varones en Italia. En Europa, las fracturas osteoporóticas son la cuarta causa principal de morbilidad asociada con enfermedades crónicas, contribuyendo anualmente a más de 2.6 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Es más que enfermedad cardíaca, hipertensiva y reumática. O sea, la discapacidad por una fractura por osteoporosis, quita más años de vida que una enfermedad cardíaca hipertensiva o una enfermedad reumática. ¿Y por qué sucede esto? Porque generalmente lo que pasa con los ancianos es que están con osteoporosis, se fracturan la cadera, esto significa que se tienen que quedarse postrados y el postramiento puede generar varias cosas. Uno es una embolia pulmonar si no se le heparinice a ese paciente o se anticoagula. Aunque inclusive hay embolias grasas que son, al fracturarse el hueso, la médula, que es un tejido graso, puede embolizarse y eso no hay manera de pararlo. El otra opción es que el paciente que está postrado haga una escara y esa escara se infecte, haga una septicemia y finalmente se muere. Entonces, por ahí es muy probable que alguno de ustedes tenga algún familiar, la abuelita, que se cayó, se fracturó y se murió, ¿no? Eso es una historia frecuente. ¿Qué hay con respecto a la osteoporosis en el Perú? El 28 de febrero de cada año se celebra en el Perú el Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis. Y se calcula que entre 50 y 55% de la población posmenopáusica en nuestro país tiene osteopenia. ¿Qué es el inicio de la osteoporosis? Es el punto donde se debe trabajar para evitar llegar a la osteoporosis. 7% de las mujeres entre los 40 y 60 años y casi el 30% de las mujeres mayores de 60 años tienen osteoporosis. O sea, en mayores de 60 años, una de cada tres tiene osteoporosis. Y en estudios realizados por la Sociedad Peruana de Reumatología en el 2001 determinó que la tasa de prevalencia de osteoporosis en adulto era entre 20 y 14% para hombres y mujeres respectivamente, con una tasa de prevalencia que alcanza el 41% en mujeres mayores de 50 años. Entonces, la osteoporosis es una patología frecuente, es más frecuente en personas mayores de 60 años y es más frecuente en mujeres que en varones. Y es una causa importante de morbimortalidad. ¿Cómo calculamos la probabilidad de una fractura por osteoporosis? Para eso hay esta herramienta que se llama el FRAX. Ustedes conectan a esta herramienta
y les va a salir una página que es esta. En el lugar de país, ustedes pueden escoger primero que nada el continente y luego del continente se abre una ventana con los países. En este caso, el Frax no hay para Perú. Entonces pueden escoger algún país parecido como Ecuador o Colombia. En este caso yo puse Ecuador. Y ponen la identificación del paciente y luego le piden una serie de datos, son como 12 datos, los cuales incluye la edad, el sexo, el peso, la talla, si ha tenido o no para fracturas previas, si ha tenido un familiar con fracturas de cadera, si es fumador actual, si usa corticoides, si tiene artritis reumatoide, si tiene una osteoporosis secundaria, que vamos a ver ahora de qué se trata esto, si consume más de 3 unidades de alcohol por día, y finalmente le piden su densidad mineral ósea del hueso femoral, del cuello femoral. Y ustedes hacen clic, ponen el T-score y le ponen el valor y le dan calcular, y esto les va a calcular la probabilidad de tener una fractura en 10 años. Si la probabilidad es alta, más del 30-40%, hay que intervenir enérgicamente en estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo independientes de la densidad mineral ósea? Y en la mañana me preguntaron sobre el café. Yo les dije que sí, pero me equivoqué. Lo he revisado ahora, pero el café no es un factor de riesgo, el consumo de café no es un factor de riesgo para osteoporosis. Como sí lo es la edad avanzada, el hecho de haber tenido una fractura previa, el uso prolongado de corticoides, por decir 3, 4, 6 meses, que a veces vemos en el consultorio, pacientes con Cushing iatrogénico, por uso prolongado de corticoides, por decir, que tienen asma, y cuando usan su dexametasona, se sienten bien, pero a la vez están haciendo un daño. Y no solamente el uso de corticoides produce osteoporosis, sino también produce hipertensión, bueno, lo que es un Cushing iatrogénico, ¿no? Hipertensión, puede producir diabetes, alteraciones en la piel, etc. Un peso muy bajo, menos de 58 kilos o 127 libras, es también un factor de riesgo. La historia familiar de fracturas de caderas, el tabaquismo, el exceso de consumo de alcohol y las razas. Y eso también conversábamos en la mañana o ayer, creo, en mi grupo de práctica. Es más frecuente en la raza blanca, en la raza negra, y nosotros estamos después todavía. Entonces, los hispánicos en realidad no tenemos tanta como raza, un factor predisponente para fracturas por osteoporosis o osteoporosis en sí. ¿Qué cosa es lo que sucede? ¿Cuál es la fisiopatología? Y en realidad lo que más vemos es osteoporosis por envejecimiento o pérdida en las mujeres por pérdida de la función ovárica, que en realidad es pérdida de estrógenos, ¿no? Que es una sustancia importante para el hueso. Como ustedes saben, los huesos están en todo momento en un remodelado continuo, en procesos de formación y absorción que están llevados a cabo por los osteoclastos que reabsorben y los osteoblastos que forman hueso. Pero todas estas sustancias, y tanto la absorción y la eliminación y la filtración de calcio, también están bajo la influencia de una hormona que es muy importante, que es la paratormona.
la hormona más importante. Y acá tienen que tener en cuenta una situación especial. Es decir, aquellos pacientes que han sido sometidos a una tiroidectomía total, como ustedes saben, la paratohormonas o las paratiroides están ubicadas en los polos de las glándulas tiroideas, de la glándula tiroidea, y cuando el paciente es sometido a una tiroidectomía total por cáncer, por decir, el cirujano tiene que tener mucho cuidado con las paratiroides, porque si no las manipula mal, estas se dañan y dejan de funcionar, y esto provoca una hipoparatiroidismo severo con hipocalcemia, ¿no? A partir de los 35 años se inicia la pérdida de la masa ósea, y esto es un dato importante también, porque hasta los 35 años uno forma masa ósea. ¿Qué significa esto? Que si yo consumo suficientes cantidades de calcio natural, es decir, calcio que está en la comida, voy a llenar mi masa ósea y mi masa ósea va a tener un nivel mucho más alto. En cambio, si yo no consumo muchos suplementos de calcio, mi masa ósea no va a estar tan rellenada y va a ser más fácil que cuando empieza la pérdida y llega la osteoporosis. Por eso es importante que hasta los 35 años llenar masa ósea. Y no solamente es consumir calcio, sino también hacer ejercicio. El ejercicio ayuda mucho a que el calcio se fije al hueso, porque es como una tensión o estrés que se produce sobre el hueso durante el deporte, y eso lo interpreta el hueso como que necesita más calcio y fija calcio al hueso. Ahora, hay múltiples enfermedades o hábitos de vida sedentarios que pueden incrementar la pérdida de hueso ocasionando osteoporosis a una edad más precoz. Entre las enfermedades hay algunas enfermedades raras, ¿no? El raquitismo, que alguna vez hemos visto por allá algún paciente, algunas enfermedades genéticas o degenerativas que evolucionan rápidamente, como artritis reumatoide, etc. La falta de masa ósea debe ser suficiente durante el proceso de crecimiento, ¿no? La reabsorción excesiva de hueso está mediada por los osteoclastos, esto ya lo saben, y la formación inadecuada de hueso nuevo por los osteoblastos durante el proceso continuo de renovación. O sea, mecanismos por los cuales se estimulan los osteoclastos o se inhiben los osteoblastos también pueden provocar osteoporosis. Y acá una diapositiva con cómo es que se regula el calcio a nivel extracelular en el fluido vascular, básicamente. Lo primero que deben de saber es que el calcio es una sustancia muy importante para diferentes acciones, pero una de las más importantes es para la contracción muscular. Y no solamente es de los músculos, que nosotros manejamos o podemos manejar, sino también en el corazón, en el intestino, hay diferente musculatura a la cual en las vasculaturas, en los vasos que no los podemos manejar. Entonces, de todo el calcio, si no consumimos 1000 miligramos de calcio, esto se va a reabsorber solamente, se va a absorber solamente la vitamina D. Eso se va a absorber solamente el 30%. Y la absorción depende mucho de la vitamina D, que estimula la absorción a nivel intestinal. Una vez que llega calcio al líquido extracelular, cuya concentración es aproximadamente 10 miligramos por decilitro, puede ser sometida a. Puede ser influenciada por dos factores. Por el hueso puede atrapar
mediante la deposición ósea, o se puede reabsorber pasando más calcio al líquido extracelular. Y esto está mediado tanto por la paratormona como por la vitamina D y la calcitonina, que tiene un efecto negativo. Y a nivel renal también hay una excreción de calcio. Y esta excreción de calcio, la filtración, es más o menos una excreción de 200 miligramos, que está influenciada por la paratormona. Finalmente, del fluido extracelular puede haber una secreción a las heces de unos 800 miligramos de calcio al día, que son parte de lo que se ha ingerido y no se ha absorbido, y de lo que se está secretando. Entonces, como ustedes verán, solamente la tercera parte del calcio que consumimos se absorbe. Y esto es porque el rango de variación del calcio es muy estrecho, y tanto el exceso como el defecto de calcio puede provocar alteraciones en diferentes partes del cuerpo, que pueden ser hasta mortales. Esto es lo mismo explicado junto con los osteoblastos y osteoclastos. Los osteoclastos básicamente lo que hacen es reabsorber el calcio, y los osteoblastos forman el hueso. Y finalmente, en lo que es la parte de fisiopatología, lo que se está estudiando ahora son las sustancias relacionadas al RANKL, que lo que hacen es inhibir la formación de ciertas series celulares, de tal manera que se inhibe la reabsorción de calcio. Básicamente estamos hablando de los osteoclastos, mediante una serie situaciones que se van pasando, pero que se inician en el receptor de paratormona, ¿no? Es así que los RANKL pueden regular la osteoclastogénesis y disminuir los osteoclastos maduros y aumentar los osteoblastos, y de esta manera es una arma muy útil para el tratamiento de la osteoporosis actualmente. Pasando a las clases de osteoporosis, nosotros tenemos dos clases, básicamente. La primaria, que es la más frecuente, que es involutiva, que es por vejez, envejecimiento, y es la que vemos casi todos los días en las mujeres con menopausia, en los ancianos, mayores, inclusive que consumen muchos medicamentos, ¿no? Pero siempre, a veces, nos cruzamos unas osteoporosis de tipo secundaria, que son por causas de diferentes enfermedades y que pueden provocar fracturas en diferentes partes del cuerpo. Dentro de las osteoporosis secundarias, vamos a encontrar de tipo endocrinas y gastrointestinales. Y de lo que son endocrinas, cualquier alteración a largo plazo de la tiroides produce osteoporosis. El Cushing, tanto el exceso como el defecto de cortisol, también producen osteoporosis. Y se ha visto mayor incidencia de osteoporosis en los diabéticos tipo 1 de más de 20 o 25 años de evolución. La sarcoidosis, el hipogonadismo, la deficiencia de testosterona, y en el caso de las mujeres en la menopausia, provocan también osteoporosis. El exceso de hormona de crecimiento también produce osteoporosis. Y en el tema gastrointestinal, tanto la celiaquía como la colitis inflamatoria, enfermedad de Crohn, enfermedades hepáticas y las gastrectomías, que están tan de moda ahora para el tratamiento de la obesidad, pueden provocar osteoporosis.
Es frecuente encontrar pacientes obesos que se han hecho gastrectomía y que con los años tienen una osteoporosis acelerada. ¿Qué hay con respecto al tratamiento? El primer paso es evaluar al paciente para determinar si se trata de una osteoporosis primaria o secundaria. Como les había dicho, en principio lo más frecuente son las osteoporosis primarias, pero estamos obligados a evaluar siempre las osteoporosis secundarias. Y yo diría que dentro de las secundarias, el hipotiroidismo es una causa bastante frecuente. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de manera adecuada la enfermedad causante y observar mediante densitometrías cómo evoluciona la densidad. Si esto persiste, ahí será el momento de iniciar tratamiento para la osteoporosis en sí. El tema es que el seguimiento, para hacer seguimiento, si un tratamiento está dando resultado, es a largo plazo, ¿no? Entonces uno tiene que dejar pasar entre 6 meses y 1 año para pedir una nueva densidad mineral para ver cómo está evolucionando esto. Pautas generales, recomendar una cantidad adecuada de calcio en la dieta, esto como dato general, practicar deporte en forma regular, es decir, por lo menos 50 minutos 3 veces por semana, dar los medicamentos que contribuyan a la reabsorción ósea y mejorar y aquellos que mejoren, estimular el consumo de aquellos medicamentos que aumentan la masa ósea. Y los principales fármacos que se utilizan son las sales de calcio solas o asociadas a vitamina D. Entre las sales de calcio solas, bueno, las sales de calcio tenemos tanto el carbonato como el citrato de calcio, que se absorben más o menos igual, solo que una es más o menos tolerada que la otra. Y siempre se recomienda asociarlos a vitamina D. Luego tenemos los bifosfonatos, que son comúnmente llamados como los fijadores de calcio, ¿no? Los bifosfonatos son los antirresortivos más antiguos que en el mercado, ya tienen más de 20 años en el mercado. Luego está el ranelato de estroncio, el raloxifeno, que es un gonado mimético que asemeja la acción de un estrógeno y por ese mecanismo fija hueso, fija calcio al hueso. La teriparatida, que es paratormona sintética. Y el denosumab es el que le hablaba, que actúa a nivel de los Rankl, que es lo último que hay en tratamiento para el tratamiento de la osteoporosis. Lo interesante es que los bisfosfonatos son por vía oral, salvo uno que es por vía subcutáneo, me parece intramuscular, y estos han ido evolucionando de tal manera que de tomarlos todos los días han pasado a productos que se toman una vez al mes. Y estos de acá son inyectables y se pueden usar una vez cada 6 meses o una vez al año. Y también sirven la calcitonina y el tratamiento hormonal con estrógeno. En relación al tratamiento con estrógeno, recuerden que si estamos frente a una mujer, obviamente a un hombre no le vamos a dar, pero si estamos frente a una mujer, siempre tienen que evaluar el riesgo versus el beneficio. ¿En qué sentido? Recuerden que los estrógenos podrían en las mujeres generar cáncer de mama y cáncer de útero. Entonces, esto hay que evaluarlo siempre. El calcio como sustancia básica, que les había mencionado el citrato de calcio, el carbonato de calcio, es indispensable y necesario para hacer posible el crecimiento óseo, la reparación ósea y mantener la fortaleza del hueso, y es un aspecto del tratamiento de la osteoporosis.
Se sugiere la ingesta de 1.200 miligramos por día. Y los suplementos cálcicos se pueden usar para incrementar la ingesta dieta y su absorción se optimiza usando varias y pequeñas dosis, 500 miligramos o menos dos o tres veces al día. En el rol del calcio es para prevenir y tratar la osteoporosis, pero también se puede estar muy bien indicado en la osteopenia o en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, que ya hemos revisado. La ingesta de proteínas, sal, vitamina D, ejercicio, exposición al sol también influyen en la mineralización ósea, haciendo la ingesta de calcio un factor entre muchos en el desarrollo de la osteoporosis. Esto de la exposición al sol también lo conversábamos el otro día con el grupo. Es interesante, ¿no? Porque ahora hay toda una propaganda en relación al cáncer de piel y el estímulo, la estimulación del uso de bloqueadores. Esto no se sabe bien, pero por ahí hay alguna data que podría los bloqueadores de los rayos solares podrían influir en el beneficio que ejerce el sol para fijar vitamina D y calcio al hueso. ¿Qué hay con respecto a la vitamina D? Una gran ingesta de vitamina D reduce el número de fracturas. Es común, no es tan común, no es tan frecuente consumir vitamina D. Ojo, pestaña y ceja, las dietas veganas pueden provocar importantes carencias nutricionales en las que se incluye el calcio y la vitamina D. Y los veganos suelen presentar baja masa ósea. En el estudio EPIC, que es un estudio prospectivo europeo contra el cáncer, se evaluó el uso de aquellas personas que tienen este tipo de alimentación, que no era la meta en sí para, no era el objetivo en sí, y se encontró que los veganos tienen un riesgo de fracturas óseas un 30% mayor que quienes consumen carne, pescado y que los vegetarianos. Y probablemente debido a su considerable con menor consumo de promedio de calcio, ¿no? Por ahí algunos sustancias tipo vegetales o naturales que tienen calcio. El otro día estaba leyendo la leche de soya, por decir, tiene buena concentración de calcio, pero aparentemente este calcio de origen vegetal no se absorbe igual que el calcio de origen animal. La actividad física, como ya les había mencionado, es importante mantenerse en el peso ideal y realizar periódicamente ejercicios físicos aeróbicos y ejercicios de resistencia pueden mantener o incrementar la densidad ósea en mujeres postmenopáusicas. Los más efectivos en mejorar la densidad ósea y otras mediciones de la calidad de ósea serían las caminatas, entrenamiento gimnástico, stepping, saltos, resistencia y ejercicios de esfuerzo resultan en un significativo incremento de la densidad ósea de la segunda a la cuarta vértebras lumbares en mujeres osteopénicas postmenopáusicas. Otros beneficios del ejercicio físico que son importantes incluyen mejoras en el equilibrio y esto finalmente hace que haya una reducción en el riesgo de caídas. Entonces, por donde lo vean, los ejercicios son importantes. Los bifosfonatos, como le comentamos primero, reabsortivos, comúnmente llamados como fijadores de calcio, pertenecen a la primera línea de tratamiento y son los más utilizados. El primero que fue el ácido alendrónico que venía en tabletas de 10 miligramos y se debía tomar una tableta todos los días, allá como hace 20 años.
Luego salió el alendrónico de 70 miligramos a la semana, y se tomaba una sola tableta a la semana. Y inclusive ellos sacaron un ácido alendrónico mezclado con calcio, de tal manera que ya no necesitabas estar tomando suplemento de calcio, sino que ya venía en la pastilla, ¿no? El risedronato, que era 35 miligramos por semana, el ivandrónico, que es una tableta de 150 miligramos una vez al mes, que es una droga para mi gusto muy interesante, y generalmente con las que yo empiezo el tratamiento, y el ácido solendrónico, que son 5 miligramos una vez al año por vía intravenosa. Es importante que sepan algunas cosas. Como dice acá, es la primera línea de tratamiento. Hay mucha gente que usa directamente medicamentos muy potentes. Y como les mencionaba, muchas veces hemos visto que estos tratamientos pierden eficacia con relativa rapidez. Si después de 3 o 4 o 5 años de haber estado usando un medicamento, de pronto ya perdió su efectividad y el hueso comienza a perder densidad mineral ósea nuevamente. Entonces hay que cambiar de tratamiento. Y si ustedes empiezan con la bomba más alta, con el medicamento más potente, después de 5 o 6 años ya no tienen opción, salvo que la investigación mejore o dé nuevos frutos. Ya no tienen más opción terapéutica. Entonces, siempre es importante empezar con lo más básico e ir subiendo, escalando los peldaños periódicamente. El tema con los bisfosfonatos, de los efectos secundarios, es esofagitis. Entonces, siempre estos productos tienen un inserto muy grande donde se les explica al paciente que tienen que tomarlo con el estómago vacío, con un gran vaso de agua, y no deben echarse luego de haber tomado el bisfosfonato porque puede provocar esofagitis y en raras ocasiones osteonecrosis maxilar. Su absorción es relativamente baja, no debe ingerirse con alimentos o líquidos y siempre toma vacío 30 minutos antes de cualquier alimento. El ácido solendrónico, que es el bifosfonato parenteral, se administra una vez al año por vía intravenosa, lento y diluido. En general no presenta problemas de intolerancia oral, pero causa con alguna frecuencia efectos secundarios como dolores articulares y fiebre, que en realidad no revisten gran gravedad. Y la teriparatida, lo que le había mencionado, es el análogo de la hormona paratiroidea. Está constituido por una secuencia de 34 aminoácidos que corresponden al fragmento activo de la hormona natural. Es, por lo tanto, un medicamento formador de hueso nuevo y está indicado en el tratamiento de la osteoporosis. No va como primera línea, primero porque es caro, y segundo, porque se había explicado, esto tiene que dejarse para el final. Se utiliza principalmente en pacientes con osteoporosis establecida y antecedentes de fractura. De pronto, ahí sí, con una masa ósea particularmente baja o con varios factores de riesgo de fractura. Se administra una inyección diaria de 20 microgramos por vía subcutánea. El estroncio, que es una alternativa de tratamiento oral, es eficaz en la prevención de fractura vertebral, pero no de fracturas de cadera. Actúa estimulando la proliferación de osteoblastos e inhibiendo la proliferación de osteoclastos. Se administra por vía oral a una dosis de 2 gramos por día. No tiene efectos secundarios, igual que los bifosfonatos, pero no provoca molestias gastrointestinales. La terapia de reemplazo hormonal, que por muchos años estuvo vigente y últimamente está quedando de lado por el tema del cáncer, en sí está sugerida a los estrógenos o, como les había dicho, el raloxifeno.
Aunque se sabe que el tratamiento con estrógeno no es efectivo para detener la pérdida de mineral óseo en la mujer a partir de la menopausia. Su administración como tratamiento de la osteoporosis no está recomendada en la actualidad debido a la posibilidad de efectos secundarios graves y como hay y debido a que hay alternativas más seguras, ¿no? Aunque en algunos casos sí se puede ofrecer. Testosterona en varones, por decir en los hombres hipogonádicos, alguna vez me ha tocado ver a algún paciente operado por cáncer de testículo, entonces hay que darle su suplemento de hormona de testosterona, que hay en el Perú solamente hay una presentación, que es el testovirón, que se da intramuscularmente, ¿no? Y mejora la cantidad y calidad ósea. Sin embargo, no existen estudios de sus efectos en fracturas en hombres con nivel hormonal, nivel normal de testosterona. El otro tema es que la testosterona es un anabólico y produce hipertensión y puede producir también diabetes. Entonces hay que manejarlo en cantidades adecuadas, sin excederse. Y finalmente, el denosumab es un medicamento que pertenece al grupo de los anticuerpos monoclonales. Actúa en lo que le llamamos el receptor celular llamado RANKL, impidiendo su activación, lo que ocasiona una inhibición en la formación de osteoclastos y también inhibe la funcionalidad de los osteoclastos ya formados. Por lo tanto, favorecen la no aparición de fracturas. Este producto, en junio de 2010, fue aprobado su uso en Estados Unidos por la FDA, o sea que ya tiene 10 años en el mercado. Sí, más o menos. Y en el Perú también tiene como 8 años. El seguimiento. Recuerden que una vez que inician, hacen el diagnóstico, bueno, primero que nada la sospecha en las personas con factores de riesgo, personas delgadas, fumadoras, vegetarianos, que consumen alcohol, menopáusicas, háganle una densitometría de base. Y si tienen osteoporosis, tienen que empezar tratamiento. Si tienen osteopenia, hay que sugerir cambios de estilo de vida, mayor consumo de suplementos de calcio, actividad física, una dieta mejorada. Y la evaluación se hace anualmente. No vale la pena hacer análisis previos porque no se va a ver mucho cambio. Creo que esa sería la charla que les iba a presentar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. David, te escucho. Una consulta. ¿Lo que serían las pruebas de imágenes tendrían alguna contraindicación en aquellos pacientes que se sospecha de osteoporosis? ¿Qué tipo de pruebas de imágenes? Por ejemplo, lo que ¿Tomografía? sería... Ajá, sí. No. No, en realidad no. Ahora son bastante seguros. Obviamente no hay que exponer mucho al paciente a la radiación. Digamos, las radiografías, yo creo que tienen más radiación ahora que las resonancias y las tomografías. Pero a ver, si tú necesitas de una de estas pruebas para llegar a un diagnóstico, yo creo que el beneficio es mayor que el riesgo. Por decir, si estás suponiendo que hay un cáncer de cabeza y páncreas, tienes que hacer una tomografía sí o sí, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Gracias. De nada. Ok, entonces nada, pues jóvenes, son 10 y 21, nos hemos demorado casi 45 minutos con los temas técnicos que felizmente se resolvieron y gracias por su atención, disculpen nuevamente la hora y nada, vayan a descansar. Nos vemos, hasta luego. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, no se olvide de parar la grabación, por favor. Estoy tratando de ver lo de la grabación, a ver cómo se apaga.